De verdad que quedamos antojados y esperamos venir al próximo carnaval. Nos despedimos de Cochabamba luego de pasar unos días inolvidables y ahora el plan es visitar Oruro, la capital folclórica de Bolivia. Vamos a ver qué nos tiene preparado y qué estaremos por vivir allí. Vamos a comer algo en la ruta, descansar un poquito, disfrutar, dejar descansar la moto. Viene trabajando muy bien, quedó muy bien el arreglo que le hicimos ahí en Cochabamba. Y bueno, la ruta muy bella, ¿no? Muy linda la ruta, cambió otra vez la vegetación, ya no son esas grandes árboles que veíamos en el trópico cochabambino, sino que ya la vegetación es un poco más pequeña. Ya la montaña, incluso las montañas de colores. Y bueno, aquí gracias a Beatriz que nos dio para el camino huevito duro que nunca falla, sal. Y vamos a tomar un mate de coca. Porque ya la altura nos puede afectar. Ya se siente la altura. Como saben, hay varios motivos por los que estamos avanzando tan rápido. Uno es el poco tiempo que nos queda en el país. Tenemos que seguir avanzar para la ruta que queremos hacer. Otro, el tema económico, estamos un poco cortos de dinero, así que nos queda muy difícil poder visitar parques nacionales, todo, si vienen gastos grandes porque ya está para cambio el neumático, ya está para cambio la transmisión de la moto, baterías del dron se dañaron, solo queda una, la GoPro también ya se está dañando, o sea, no es por dar lástima, sino es como por contar esas cosas que hay detrás de un viaje, ¿no? Es que así como en la vida misma, como en una casa, que se dañó la ducha, que se dañó, no sé, el grifo, que, bueno, tantos gastos y cositas que van saliendo a diario, bueno, en un viaje en moto también pasa lo mismo. Pasa lo mismo, así que bueno, ya iremos viendo cómo lo solucionamos, hay que seguir trabajando, así que bueno, por eso atrás están quedando también muchas cosas bellas como Toro Toro, bueno, y otras lagunas lindas que hay en Cochabamba, pero bueno, así es el viaje. Toca acomodarnos de acuerdo a la situación y disfrutar y fluir como venga. Terminamos de comer y continuamos ruta a Oruro. Preparados con matecito de coca o una infusión de coca para soportar estos casi 4.500 metros de altura, es un buen consejo, pues agüita caliente y pues ayuda para el mal de altura, hasta el momento no, bueno, un poco ha faltado la respiración aquí, pero porque estamos muy alto. Aquí hacemos una parada, Natalia necesita un baño, pero no, no le prestaron. Toca buscar, así, toca buscar un huequito por ahí. Acá, en la vieja confiable. Esto es algo que pasa en el viaje, no en todo lado hay no hay baño, así que hay que buscar por ahí. Aquí encontramos un lugar, va a ser ahí. ¿Te imaginaste hacer chichi a 4.600 metros? No, ahí. Ah, bueno, ahí toca. Qué bueno que es una guerrera, Natalia. De verdad que muy afortunado me siento. ¡Un hurra por Natalia!
tener que aguantarse todo esto, pero mire ese baño tan hermoso que le tocó. ¡Qué hermoso! Bueno, aquí pude resolver esta situación de esta manera y era algo que me preguntaba mucho antes de salir de viaje, el tema del baño. Porque bueno, uno está acostumbrado a que si le dan ganas de ir al baño, pues es fácil, tiene un baño cerca siempre. Pero así en ruta y más en una ruta tan desolada como esta, es difícil, lo que hay poblaciones, pero no hay baño disponible. Entonces bueno, fue como un poco quitarme ese pudor de hacer en la naturaleza o en donde sea. Pues siempre es como buscar bien un lugar, pues por suerte cuento con la compañía de Camilo, que cualquier cosa está ahí pendiente, pero es eso, como buscar un lugar como apartado, que no sea tan visible, que uno quede como refugiado y quitarse ese pudor de hacer así, porque es preferible eso, como vencer eso, pasar esa vergüenza quizás, que aguantar por mucho tiempo y pues que eso ya es perjudicial para la salud. Entonces, bueno, ese es como el tip para las mujeres que planean viajar y ese tema se lo cuestionan mucho. Alcanzamos a resguardarnos porque mire, impresionante cómo se vino el agua. Changuita y la tapamos lo mejor que pudimos. Yo creo que va a estar bien ahí. Bueno, esperar. Mire ese paisaje tan bello. Qué lindo paisaje, una postal. Pero ahora aquí tomar un café. Ya falta poquito igual para llegar a Aruba. Llovió más en el guante que aquí. En Oruro no van a ir a comprar, se va a ciudad siempre. ¿En Oruro? Sí, todo ahí. ¿En Oruro? Ropa, todo, bands, todo. Toma, amor, tiene que aguantar. Toma estos. Cosas del viaje. Cosas del viaje pasan. Cosas que pasan en el viaje. ¿Y por qué eso se mojó así? No sé. ¿Quieren enviarle un saludo a Colombia? Claro, saben enviarlo. Un saludo a Colombia. ¿Canales? Sí. Saludos a Colombia. El quichua nosotros hablamos. Bueno, mejor. ¿Entienden? No. No, pero bueno. Anche, y menos te viajan que chifan con las que hay en Parapere, Chiripere. Que para sí que para sí que está como hay que fumar pero así vamos a responder su mayor responder. ¿Y qué dijiste? Que les vaya bien. ¿Cómo aguantan la lluvia? Que les vaya el viaje bien, está chido. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Saludos a su país. Gracias. País hermano de. Ah, le vieron Bolívar también. También. Bolívar, hermano. Sí. Colombia. Ecuador. Venezuela, Ecuador, Perú. Perú. Bolivia. Bajo Perú, nosotros somos alto Perú. Bajo. Sí, sí. Somos hermanos. Hermanos. Bueno, ahorita hay jueves bolivarianos en Chocre, ¿no? Sí. Ah, sí. Saludos pues a ustedes que los vean. Gracias. Gracias. Hasta 8 días. Si hay oportunidad, ¿no? Dale, dale, gracias. Sí, adelante. Chao, gracias. Vamos, rumbo, ya casi llegamos, ya paró la lluvia. Hacer un viaje en moto no se limita a recorrer rutas y nada más. Siempre tratamos de mostrar la realidad de viajar en moto,
Cosas tan simples como buscar un baño, dónde comer, hasta compartir con las personas que conocemos. Es tan intenso lo que se vive cuando se viaja que haber renunciado a todo para vivir viajando fue de las decisiones más enriquecedoras de nuestra vida. Llegamos a Oruro después de esta ruta tan divertida que estuvo hoy, la disfrutamos al máximo y aquí nos vamos a quedar con un seguidor que hace mucho tiempo nos viene escribiendo, él es chileno, pero vive aquí en Oruro y bueno, ahora se llegó la oportunidad de compartir con él y conocerlo. ¿Cómo estamos? Después de tanto tiempo. ¿Cómo llegaron, hermanito? No, yo bien ahí. Puede que no vivamos de YouTube, pero gracias a los capítulos que hacemos con tanto esfuerzo y cariño, nos ha traído algo mejor que el dinero, permitirnos llegar a muchas personas que se convierten en familia. Y bueno, como les habíamos dicho, aquí les vamos a presentar a Francisco y a su familia, ya por fin se dio ese encuentro y bueno, muy agradecidos por recibirnos aquí en Oruro. Muchas gracias. ¿Cómo están? Hola, hola chiquillos, aquí estamos bien, pues felices de tenernos aquí en casa, nos esperamos mucho tiempo, así que rico que se sientan cómodos aquí con nosotros y lo pasemos bien y conozcan Oruro, claro, que es la idea. Claro, gracias por recibirnos, por estar tan pendientes de nosotros y bueno, por esta amistad que están haciendo también. Claro. Sí. No, es que más bien gracias a ustedes por venir a saber. ¿Y cuál es mejor, la U o Colo Colo? Ahora en la actualidad la U. Bueno, qué lindo, ¿no? Sí, qué lindo. Así que bueno, nos esperan lindos días aquí en Oruro. Sí, muchas gracias, chicos. muchas gracias. No, de nada. Y empieza la aventura aquí por Oruro, ya un nuevo día, descansamos muy bien aquí con Francisco, su hermosa familia. Aquí ahora tenemos una nueva compañera de aventura. Una nueva integrante se une al equipo Rolombian y es la que nos va a acompañar en esta visita a Oruro. A Changua la vamos a dejar descansando y en ella, que nos va a permitir movernos mejor por la ciudad, con ella vamos a recorrer Oruro. Está lindo el día, así que bueno, vamos a ver qué nos encontramos en esta ciudad. Bienvenidos a Oruro, una ciudad ubicada en pleno altiplano boliviano, que por poco y no la podemos visitar. Esta oportunidad no la queremos desaprovechar y así empieza nuestro recorrido. ¡Qué dura estuvo esa subida! Menos mal no vinimos con Changua y el Saikar para no exigirla tanto. Pero bueno, llegamos bien. Ya estamos aquí a pocos metros de la Virgen del Socavón, que es como el emblema de Oruro. Así que bueno, aquí ya se las vamos a mostrar, vamos a ver si tiene costo el ingreso o no. Y bueno, una linda panorámica de la ciudad desde acá. El carnaval de Oruro tiene su origen en una leyenda que cuenta que Huari, un semidios, salió de la profundidad de las montañas para vengarse del pueblo de los Urus, ante el fracaso de no haber conquistado a la doncella Aurora, hija del sol Huari. Por esto quiso que el pueblo de los Urus dejaran de venerar al sol y les envió 5 plagas para ser destruidos. Primero envió una víbora enorme por el sur, luego un sapo gigantesco por el norte, después un lagarto descomunal por el este, de cuya boca salieron miles de hormigas, y finalmente el cóndor. Todas estas plagas fueron derrotadas por la Ñusta, quien es simbolizada por la Virgen del Socavón, eje del carnaval. Es por esto que músicos y danzantes de todo el país realizan en carnaval su peregrinación hacia el santuario de la Virgen del Socavón,
y al llegar al templo se quitan las máscaras, se arrodillan y rezan sus plegarias a la mamita. Luego de haber visitado al monumento de la Virgen del Socavón, ahora estamos en el santuario de la Virgen del Socavón. Esta está ubicada a los pies del cerro Piedegallo, donde los colonizadores españoles encontraron las vetas de plata y por eso fundaron Oruro. Pero hay algo muy curioso aquí dentro de este santuario y es que aquí está el ingreso a la primera mina de plata que hubo aquí en Oruro. Esta se dejó explotar hace 100 años, fue construida hace 400 años y se dejó de explotar porque ya no encontraron más plata y habían otros minerales, pero separarlos resultaba muy costoso. Así que ahora solamente funciona como museo y es posible hacer una visita guiada dentro del museo. Otro dato curioso aquí de Oruro es que Oruro es la capital folclórica de Bolivia. ¿Por qué? Por su carnaval. Su carnaval fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la diversidad de culturas que vienen aquí a participar. Lo hace de los más importantes también de Sudamérica. Aquí por esta plaza cívica pasan todas las comparsas que van desfilando con sus trajes típicos y van mostrando toda la belleza de todas las regiones de Bolivia. Durante 2 años intentamos venir aquí a disfrutar de este carnaval, pero bueno, el año pasado no nos dio el tiempo, estábamos muy lejos y este año ocurrió lo del apéndice, como vieron en el capítulo que les dejamos aquí. Así que bueno, esperamos en una tercera sea la vencida y poder disfrutar de todo el color y alegría de esta fiesta aquí en Bolivia. Cuesta caminar aquí, se siente la altura en Oruro. Bueno, para los que no saben, pueden consumir hojitas de coca si les da el mal de altura, todavía no nos ha dado, pero se siente. Bueno, llegamos al faro de Conchupata. Este sitio es muy importante para la historia de Bolivia porque se hizo aquí por primera vez la actual bandera de Bolivia. Bueno, hablando de la bandera de Bolivia, tiene 3 colores, ¿no? Primero está una franja roja, que es por la sangre derramada en todo este tema de la conquista y todo esto. La segunda franja es de color amarillo, que es en honor al oro y a la riqueza que pues abundó aquí. Y la tercera franja es de color verde, por su naturaleza y también como por la esperanza de un futuro mejor. Así que bueno, otro punto importante aquí en Oruro. Llegamos a la plaza 10 de febrero, muy bella, me gusta mucho todo lo verde, los jardines, aquí esos árboles grandes, tiene una arquitectura muy bonita, unos edificios antiguos también muy bellos, y bueno, esta es la plaza principal. Sí, esta es la plaza principal, obviamente en el centro histórico de Oruro, y como en otros lugares, la municipalidad, la catedral, así como los principales entes están aquí concentrados.
muy bella y me gustan mucho las figuras que tiene. Allá en la fuente también hay unos leones, está muy bonito y aquí muy bien cuidada, muy muy limpio. De resaltar la limpieza de los parques en Bolivia desde que hemos llegado, en todas las ciudades principales sus parques están impecables. Sí, como que se preocupan por cuidar eso, así que punto para Bolivia. Llegó la noche en Oruro, aquí estamos ahora con Francisco, ¿cómo estás? Aquí vamos, con frío, ¿no? Pero nada, que una chaqueta no cure. Nos va a acompañar, vamos a conocer el último lugar de este día, que es el casco. El casco del minero, sí, en el lado norte de la ciudad. Vamos a ver, es también muy importante y representativo de esta zona. De verdad, qué día tan bonito, todo lo que hemos aprendido, conocido. Y bueno, aquí ahora con este frío, todo el día calor y ya en la noche baja la temperatura bastante. Sí, típico del altiplano. ¿Qué tal? Contenta, contenta con la visita a Oruro, y bueno, con este lugar que hace falta. Y bueno, supero las expectativas. Gracias, Francisco. No, de nada, chicos. Para eso estamos. A otro punto icónico de Oruro, que es mejor verlo de noche por lo que está alumbrado, y es el casco del minero. Bueno, como ya les hemos contado, aquí la minería, por la minería fue que surgió, se fundó Oruro. Entonces aquí está el casco representativo, entonces bueno, un lugar a visitar aquí en Oruro. Aquí no podía faltar la visita aquí al negocio aquí de Francisco y María. María, saluda. Hola. ¿Dónde están ubicados aquí? Aquí en la ex terminal, chiquillos. Cuando pasen van a ser todos bienvenidos. Así que en la ex terminal, Puerta Norte. Eso, lo mejor de la comida aquí en Oruro, ¿cierto? Sí, están todos invitados a pasar por aquí, por la ex terminal. Mire eso. Miren cómo los van a atender. Uy, muchas gracias. Gracias. Es que las cámaras intimidan, ¿cierto? Gracias por hacer de esta visita a Oruro muy muy especial, por hacernos sentir aquí como parte de esta familia. Nos llevamos un lindo recuerdo también. Encontrar pebre. Pebre, mire. Para los que no saben, esto es chileno. Receta chilena. Sí. Eso. Muchas gracias, Francisco. No, gracias a ustedes por visitarme. Tienen que venir aquí. Miren eso. Ahí. Lo mejor. Gracias, Mari. Ya. No, bienvenidos a ustedes. Bueno, ya, buen provecho. Eso. Pero nuestro paso por Oruro no termina aquí. Lo que sería una visita rápida por esta ciudad se convirtió en varios días increíbles al lado de esta hermosa familia que nos abrió la puerta de su hogar. Al día siguiente, Francisco nos invitó a conocer las termas de Obrajes, que están a unos 20 kilómetros de Oruro, para que nos relajáramos y retomáramos fuerzas para seguir viaje. Estamos aquí muy relajados en las termas. Gracias, Francisco. No, de nada, chicos. Disfruten, ¿no? Que de eso se trata. Sí, no. Muy lindo lugar, ¿no? Sí, qué bueno que le haya gustado. De eso se trata. Para que vean que Oruro no es tan feito como dice la gente. No. Y esos tesoros que nos encontramos.
Aparte de que comimos hasta más no poder de su deliciosa comida rápida, también disfrutamos del circo. Hace años que no entrábamos a uno. Además, contamos con mucha suerte porque por casualidades de la vida hicieron una pequeña muestra de la diablada del carnaval de Oruro y después de lo que vimos quedamos mucho más antojados para regresar algún día y poderlo vivir por nosotros mismos. Ni una lluvia torrencial impidió que hicieran la presentación y demostraran la pasión que sienten por su carnaval. ¡Qué poder se siente con toda esta música, los bailes, las expresiones de esas máscaras, las vestimentas! ¡Wow! De verdad que quedamos antojados y esperamos venir al próximo carnaval o que, bueno, no demore mucho en que podamos venir. ¡Wow! Después de un poco más de 2 meses, ¿cierto? 2 meses. Sí. Un poquito más de 2 meses, todavía tengo dolor. Normalmente voy fajado y he tratado de hacer muy poca fuerza, pero la recuperación viene bien. Me dan por momento muchas picadas en la zona de la herida, pues yo creo que es por el tema de la cicatrización interna, porque ya afuera se ve muy bien. Bueno, ahí vamos, cada vez más fuertes y bueno, todo lo que han visto lo hemos podido hacer, así que muy contentos, cuidándonos muchos. Y hoy empieza otro gran día de ruta, más de 300 kilómetros nos esperan. Cuídense, chiquillos, cuídense. Que lleguen bien, hermanito mío. Muchas gracias por todo. No, gracias. Haberte conocido, gracias por todo. La pasamos muy bien. Sí, sí, de verdad. Fue un gusto tenerlo aquí en casa, chicos. Gracias por ayudar a los viajeros y por ya tantos años de amistad. Sí, o sea, hace lo que se puede, de corazón. Poquitito, pero de corazón. No, mucho. Gracias, María. Gracias. Con calmita, lento, pero seguro. Vamos a ver, estamos a la espera de una noticia que puede cambiar el rumbo del viaje. Si se da, por aquí volveremos. Sí, si no, muchas gracias por ti. Y bienvenido a cerrar nuevamente. Sí, cualquier cosa. Gracias. Ya, bienvenido. Y así sigue nuestro viaje por esta Bolivia sorprendente. Nos despedimos una vez más de maravillosas personas que desde hoy se vuelven familia. Y retomamos ruta a lo desconocido. ¿Qué más cosas viviremos en este país? Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Es
surreal esto. ¿Estás planeando el viaje de tus sueños? Mereces que sea una realidad ahora, pero no dejes que se convierta en una pesadilla. Para que viajes tranquilo, no olvides incluir una asistencia al viajero y asegura tu viaje. Entra al cotizador que encuentras en la descripción y elige la mejor opción. Tienes un 5% de descuento si usas el código ROLOMBIANTRAVEL.